quema la papa, se quemó. No se vale, hiciste trampa, así no juego yo. Yo no hice trampa, yo te gané a la buena, tú eres el que no se quiere dar. Así no juego yo, mejor vámonos a pescar al río Julián. Vamos con ellos, Ceci. Ah, qué bonitos. ¿Y ustedes a dónde creen que van? Vamos al río, mami, a traer pescado para comer. No, qué río ni qué nada, el río está bien peligroso, está muy crecido, no van a ir a ningún lado. No nos vamos a meter, solo vamos a tirar los anzuelos. No, Luisito, que no van a ir, está muy peligroso, no van a ir. Es más, métanse. Yo mejor me voy con mi mamá. Sí, está bien, mijo. ¡Órale, que se metan, les digo! ¡Qué río ni qué nada! Compadre, ya vámonos, ya tenemos la carga suficiente para que se la lleven mañana. Sí, compadre, pero yo quiero avanzarle un poquito, es que, para la carga de mañana. Pero ya andamos bien cansados, compadre, mañana le seguiremos. Sí, compadre, pero yo estoy bien endeudado, yo quiero echarle un rato. Ay, qué mi compadre tan terco, hombre. No soy terco, compadre. ¿Por qué no te vas tú ya? Yo me quedo un ratito más a darle para avanzarle. Pero, compadre, ¿para qué te pusiste tú a jugar con esas personas tan más tramposas? Es que andaba bien borracho, compadre. La verdad, no sabía ni lo que hacía. Por eso acepté la apuesta. Ay, quédate, pues, compadre. Sí, compadre, yo me quedo trabajando un rato. A ver, niñas, metan esos jabones para adentro. Luisito, agarra la leña, métete tú también. Llévalas de adentro. ¿Cómo ves, Antonio? ¿Vas tú solo o te acompañamos? Ah, este asunto lo arreglo yo solo. Ay, cabrón, esa vieja está bien buenota. ¿Qué te parece si nos cobramos con ella? Ah, déjame hablar primero con ella. Calma tu lujuria, parejita. Está bien, Antonio. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Mi esposo no está aquí. Muy mal, muy mal. Mire, su marido nos debe mucho dinero. Y pues queremos que nos pague. Pues sí, pero él no está aquí. Eso arréglelo con él. Mire, señora, esta vez venemos en son de paz. La próxima vez no va a ser muy cordial. Así es de que dígale a su marido que me lleve el dinero. Él ya sabe dónde encontrarme. ¿Eh? Cabrón, se me hace que este pinche viejo no está. No te preocupes. Nos paga porque nos paga. Oh, no, de que nos paga el cabrón. Con la verdad, de que este cabrón no está. ¿Cómo ven si venimos mañana? Pues si no hay de otra, pues así será. Mira, si mañana ese pinche vato no está, no la cobramos con la vieja. ¿Cómo ves? Ya dijiste.
ver, ya llegué. Ay, mi amor, ya llegaste. Llegaste. ¿Y los niños dónde están? Andan jugando, pero les voy a hablar para que vengan a comer. Ándale, porque yo quiero. Ahorita vengo. Mira, te lo advertí. Si hoy no nos paga, yo me cobro con esa pinche vieja, ¿eh? No te preocupes, Aldino. Ese dinero está seguro. A mí la pinche vieja no me importa. Yo quiero mi dinero. ¿Pasa algo, mujer? Te veo preocupada. Sí, ahí están esos hombres otra vez. ¡Luis! ¡Sal, hijo de la chingada! Sabemos que estás aquí y no nos vamos a ir sin nuestro dinero. Mira esos hombres. Qué feos están. Nomás de verlos me dan miedo. Shh, no hagan ruido, nos pueden escuchar. ¿Qué? ¿Piensas matarme con ese machete mojoso? ¡Lárgate de mi casa o te mato! Mira, Luis, tú me debes mucho dinero. Y de aquí no me voy a ir hasta que me pagues. Señor, por favor, denos más tiempo para juntarle el dinero. Por favor, se lo suplico. Unos días nada más y le damos el dinero, por favor. No, yo de aquí no me voy hasta que me pagues. Así es que, ¿me pagas o me corro a mi manera? Con mi mujer no te metas. ¡Suéltalo! ¡Cuídalo, Luis! ¡Suéltalo! ¡Cuidado, Luis! ¡Cuidado, Luis! ¡Cuidado! ¡Suéltalo! ¡No! ¡No! ¡Luis, cuidado! Thank you.
quedó, lo cocinó la güera. Dejen voy por las tortillas. ¡Qué rico se mira eso! Claro que está rico, pues usted nos enseñó a cocinar. No sé qué hubiera sido de nosotros, padrino, si usted no nos ayuda. Hemos sufrido mucho. No podía dejarlos desamparados. Eran niños. Gracias, padrino. Gracias. Mi amigo, un gustazo verlo. Un gustazo, Manuel, bienvenido aquí a tu casa. Muchas gracias, mucho gusto volverte a ver. Gracias, aquí estamos, al pendiente, lo que se ofrezca. Gracias, mi Julio, un gustazo verlo, cabrón. Gracias, bienvenido. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal de viaje? Un poco cansado y, oye, hay un chingo de retenes. Así es, aquí. ¿Dónde está mi hermano? Está por allá. Vamos, sígueme. Tenemos que hacer que paguen esos malditos lo que hicieron. Quiero encontrarlos y desollarlos con mis propias manos. Tienen que pagar porque mataron a nuestros padres. No deben de pensar en eso. Esos hombres son muy peligrosos. Dejen eso por la paz. Pero si así lo quieren, yo los voy a ayudar. Yo sé dónde están esos malditos. ¿De verdad, padrino? ¿Usted sabe dónde están? Llevamos mucho tiempo buscando a esos malditos. Sí, hija. Ellos viven en Zamora. Antonio es un rico hacendado. Pero eso es solo una tapadera. Su verdadero negocio es el narcotráfico. ¿Y los otros dos? Javier y Avelino son federales. También viven en Zamora. Negocio redondo. Esos malditos federales protegen ese narco. Eso no lo puedo asegurar, pero es lo más probable. Pero como les digo, hay que tener mucho cuidado. Esos tipos son muy peligrosos. No se preocupe, padrino. Sabemos cómo hacerlo. Ya, aquí están las tortillitas. ¿Qué tienes? ¿Todo bien, hermano? Tenemos que hacer maletas. Hoy mismo nos vamos a Zamora. Vamos a ir a buscar a esos desgraciados. No saben por dónde les vamos a llegar. Herana, necesito que prepares 100 aparatos para Don Rubén. Claro que sí. Ya no tarda en llegar el mosco. Ah, llévate al tigre para que te ayude. Ah, ok. Vas a dar un abrazo a tu hermano. Ya llegué. Hermano, ¿cómo te fue de viaje? Carnal, muy bien. Gracias por la bienvenida. ¿Y ese parche me puedes explicar? Siéntate. Sírvele. Yo me sirvo. Mira, carnal, este parche son las consecuencias de algo que hice en el pasado. ¿En tu pasado? ¿Y para eso me hiciste venir? Deberías atenderte a ese ojo. Te puede estar afectando el cerebro. Mira, hermano, te presento a mis socios. Mucho gusto. Tus socios. Pero siéntese. ¿Puedes explicar? Este fin de semana nos va a llegar un cargamento muy grande.
Nosotros te avisaremos en dónde y cuándo será la entrega para que vayan tus hombres a recogerla. Solo te recuerdo, Antonio, que nadie debe de saber que nosotros estamos detrás de todo esto. Podríamos perder el trabajo y eso a nadie nos conviene. Pero yo no entiendo por qué la desconfianza. ¿Siempre hemos trabajado de esta manera? Pero no está por demás. O sea que ellos trabajan para ti, cabrón. Nosotros nos retiramos. Precisamente, de eso te quería hablar. No te preocupes, creo que ya entendí todo. Y habrá tiempo para que me expliques. Por el momento, tengo que hacer una llamada. Adelante. Yo creo que ya es tiempo que sustituyamos a Antonio. Con el problema de su ojo, no creo que pueda administrar muy bien los negocios. No podemos hacer eso, Antonio. Nosotros los tres siempre hemos trabajado juntos. Él siempre ha sido clave en nuestros negocios. No lo niego. Él tiene muchos contactos. Mira, él tiene su gente. Mientras nos esté dando nuestra parte, no hay por qué meternos con él. Hasta eso. Él ha sido muy generoso con nosotros y siempre nos ha dado nuestras ganancias. Tenemos que buscar un lugar donde hospedarnos. Ya le hablé a un amigo, él dice que tiene una casa desocupada. Nos la va a prestar. Eso está muy bueno, así no tenemos que andar para arriba y para abajo, buscando hospedaje. Ya, Fernandito, no corras. ¿Y qué te traes, pues? Así que no nos quieres pagar, ¿eh? ¿Cómo ves, Manuel? ¿La hablando? Hasta que pague el cabrón. Ya dijiste. Mira, están golpeando a un muchacho. Se metan en problemas, puede ser gente muy peligrosa. ¿Cómo vamos a dejar que lo sigan golpeando? Hijos de la chingada, montoneros. Vamos a ayudarle. Vamos. ¡Dejen a ese muchacho! ¿Quién chingados son ustedes? No se metan. No les conviene. Una chingada, ¿qué tengo con ese pobre cabrón? Que se vayan, no saben quién soy yo. A nosotros nos vale madre, ¿quién sean ustedes? ¡Déjenlo! ¡Ya! O se van o nos corro a la chingada. Manuel, déjamelo a mí. A ver, hermano, quítale la volantina a este hombrecito. Luis, cálmate. Ardilla. Vámonos. Vámonos, vamos.
Oye, cabrón, ya estás viejo, qué chingados. Ya no eres el mismo de antes. No, hombre, ese cabrón me madrugó. Pero van a verlo. Al rato voy a buscarlo y van a ver cómo va a quedar. Oye, ¿y quién son esos cabrones? Yo nunca los había visto antes. Mira, yo no creo que sean de aquí. Porque si hubieran sido, no se hubieran metido con nosotros. A tu carnal, todos le tienen miedo. Por eso digo, ellos no saben quién somos. Ahora hay que buscarlos para que sepan quién somos nosotros. Y a ver si tal vez no te madrugan. Sí. ¿Qué les hiciste? Mira cómo te dejaron. No les hice nada. Se creen los dueños del mundo. Así es esta gente. Pero ellos no tienen derecho a humillarte así. Ni a ti ni a nadie. Sí, no tienen por qué golpearlos de esa manera. ¿Y quiénes son esos tipos? Son gente muy poderosa y peligrosa. Nadie se atreve a enfrentarlos. Muchas gracias por su ayuda. Si no es por ustedes, me matan. Vamos a llevarlo con un doctor, porque sí se ve bien golpeado. Estoy bien, no se preocupen. Solo fueron unos golpes. ¿Estás seguro, muchacho? Sí, estoy bien. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. Ay, pobre muchacho. Acabamos de llegar. Ya tenemos un problema. No sabemos ni con quién chingado nos metemos. Patrón, lo busca el mosco. Hazlo pasar. ¿Me mandó a llamar, patrón? ¿Dónde chingado está mi hermano? No lo sé. Hace un rato salió con su amigo Raúl. Maldita sea. ¿Por qué no lo acompañaron? Lo íbamos a hacer, pero él dijo que regresaba pronto. Ya sabe que no me gusta que andes solo aquí. Aquí no es lo mismo que en Estados Unidos. Si quiere, lo vamos a buscar. Oh. Así déjalo. Vamos a ver a qué hora regresa. Para ti, para Andrea, les tengo otro trabajo. Claro, usted dirá. Quiero que le lleven una mercancía a don Rubén. Los está esperando en su casa. Salimos para allá ahorita mismo. Ana, encárgate. Claro que sí, patrón. Rosa, comunícame con Avelino y Javier, que vengan a la oficina, es urgente. Me está llegando un reporte acerca de unos gavilleros en la zona. Ah, chinga. Hace mucho tiempo que no habíamos escuchado hablar de gavilleros aquí por esta zona. Hay que ponerles un alto antes que agarren fuerza. Mano dura contra esos delincuentes. Vamos a darle. Bueno. ¿Javier? Sí, Rosita. Urge que vengan a la comandancia. El comandante los quiere ver. Ok, te agradezco la información. Gracias. Nos está mandando llamar el comandante Carranza. ¿Qué quedará ese cabrón? Pues vamos a verlo. ¿Vamos? Te acompaño. No, padrino. Acomódate, acomódate tus cosas, descansa. Y ahorita me la mando. Ok, padrino. Cuidado.
¿Qué es eso tan urgente que tenía que decirnos, comandante? Todos en esta ciudad sabemos el tipo de persona que es Antonio. Por ahí me llegaron rumores que ustedes dos son muy amigos de ese tipo. ¿Qué hay de cierto en eso? Usted lo acaba de decir, comandante. Son solo rumores de la gente. Ya sabe que les da por inventar cosas. Los voy a tener muy bien vigilados. Si encuentro algo que los involucre con ese tipo, yo mismo los meto a la cárcel. Cálmese, comandante, cálmese. Eso que usted acaba de decir ahorita me suena a amenaza y usted no tiene pruebas contra nosotros. Ya les dije, tengan mucho cuidado. Quedan advertidos. Ya pueden irse. Te traemos la mercancía. Ustedes siempre tan puntuales, ¿eh? Por eso me gusta hacer trato con ustedes. Así es el patrón. No le gusta quedarle mal a sus clientes. La próxima semana voy a querer la misma cantidad. Claro que sí. Ya lo decimos al patrón. Hasta la vista, señores. Mira quién viene aquí. Hola, amiguito. ¿Cuál es el problema, Pedro? ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo no? ¿Pero cuál es tu pedo? Es ahora vas a saber quién soy yo, cabrón. ¿Cuál es la pinche? ¡Madre, cabrón! Ay, ya se tardó Luis. Dijo que vendría pronto y pues ya se tardó mucho. Solo iba a la tienda. No se preocupen, hijas. Luis se sabe cuidar. Sí, ya no ha de tardar en llegar, ¿eh? Ay, no me gusta nada. Pues bueno, hay que esperarlo acá adentro. ¡Dame ahí, cabrón! ¡Mátalo, cabrón! ¡Mátalo! ¡Aprenda! ¡Ya estuvo! ¡No, güey! ¡Mátalo! ¡Lo quiero muerto! No, no hay que dejarlo. ¡Entonces vámonos! ¡Vámonos a la chica! De hoy en adelante, debemos de tener mucho cuidado con el comandante. De lo contrario, va a querernos meter al bote. Ese maldito comandante ya pintó su rayita. Tendremos que ver cómo sacarlo de la jugada. No podemos matarlo. De lo contrario, se nos podría venir el gobierno encima. Hay muchas maneras de hacerlo sin comprometernos. Eso sí, no podemos dejar que nos arruine nuestros negocios. Se le va a aparecer el diablo a ese maldito. Luis, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Daniel. Hermano, ¿qué te pasó? Esos ojos de la chinga. Me los encontré, me madrearon. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes fueron? Los de la mañana que les solté putazos. ¡Maldito perros! ¡Pero esto no se va a quedar así! ¡Con nosotros nada! No, no, hermana. No quiero que se involucren ustedes en nada. Esto no se puede quedar así. Nos las van a pagar
esos malditos imbéciles. Con nosotros nadie se mete. Salud. No se supo nada del tipo que matamos ayer. No, que leer, nos mataron, ¿sabes que nomás lo pendejamos? Si ya lo hubiéramos matado, ya se hubiera sabido algo. Sabes que siempre tenemos que andar con cuidado. No vaya a ser que nos anden buscando esos cabrones. Tú no te preocupes, mi hermano sabe todo y arregla todo el cabrón. Bueno, ¿y quiénes serán esos cabrones, eh? ¿Qué quieren aquí? Si nunca los habíamos visto. A lo mejor ni son de aquí, por eso no los has visto. A lo mejor ya hasta se fueron y tú preocupado por eso, cabrón. ¡Salud! Pues sí, como les decía. Bueno, me dijeron que venía un embarque, pero no me dijeron cuándo. Necesito que me investiguen. Ya no tengo merca para surtir a mis compradores. En 2 días llega. Tenemos que tener mucho cuidado con esa mercancía. Y es mucha. Y no puede pasar desapercibida para mucha gente. A mí el único que me preocupa es el comandante Carranza. Sospecha que tenemos tratos contigo. Y nos amenazó con meternos a la cárcel. Si lo comprueba. Maldito. Tenemos que ponerle un alto a este hijo de la chingada. Pero eso déjalo de mi cuenta. El comandante tiene sus 10 contados. Pues arregla eso, antes de que llegue la mercancía. Claro que sí. Ah, y otra cosa. Al parecer, por ahí en el pueblo eran unas personas, 2 mujeres y un hombre. Mi carnal tuvo un altercado con ese hombre y lo mató. ¿Qué saben de eso? No nos ha llegado ningún reporte de algún muerto, porque cuando es eso, somos los primeros en enterarnos. Eso sí me preocupa. Que llegue gente extraña a nuestra ciudad. Tenemos que averiguar quiénes son. Ya pónganse a trabajar. No podemos correr ningún riesgo. No te preocupes, Antonio. Tenemos que dar con esa gente. ¿Alguna novedad? Sí, comandante. Hemos hecho todo al pie de la letra, justo como nos lo indicó, de investigar a los agentes Rufino y Javier. ¿Y qué encontraron? Tiene razón, comandante. Los acabamos de ver saliendo de la casa de Antonio. Malditos traidores. Sabía que estaban metidos hasta las manitas con ese tipo. No podemos permitir que sigan haciendo de las suyas. Tenemos que ponerles un alto. Pues usted nomás diga qué hacer y lo hacemos. Aún no los podemos encerrar. No tenemos pruebas suficientes. Pero algo se podrá hacer. No les pierdan el rastro. Buen trabajo, muchachos. Oye, Manuel. Nos hubiéramos ido a tomar unas cervezas antes de venir aquí. Nos vamos a aburrir sin hacer nada. Yo nomás pensando en las cervezas, mi Raúl. Tenemos que andar al 100. ¿Qué tal si nos agarran borrachos y nos agarran descuidados? Sabes, mejor vámonos. ¿A dónde creen que van, malditos? En la madre, ya nos cayeron. Mira que tener los calzones para venirte a meter a la boca del lobo. Tú no me conoces, imbécil. Yo no les tengo miedo. Yo tampoco te tengo miedo. ¡Dispara, cabrona! Tú sigues, idiota. Padrino, agarra las armas. ¡Quietos, cabrón! ¡Quietos! Baja el arma. Carnal, desármalas. Maldito. Llevo años buscándote. Por fin te encontré. No te conozco. No sé quién eres. ¿Te acuerdas de Luis? Y su esposa. Allá en la sierra. ¡No! ¡Desgraciado! ¡Vámonos! ¡Allá van unos niños, mira! ¡Van corriendo! ¡Síganlos! ¡Síganlos!
sea que tú eres... Yo soy tu hija, maldito. ¡Tú mataste a mis padres! ¡Mátalos, carnal! ¡A todos! ¡Y termina con esto de una buena vez! Váyanse. Váyanse del pueblo, señor. Saúl. ¿Por qué no los mataste? ¡Se atrevió a ponerme la pistola en mi cabeza! Es una larga historia, carnal. ¡Raúl! ¡Lleva este cabrón al médico! Esas caras, ¿dónde andaban? Ya estaba preocupado por ustedes. Fuimos a hacer algo que teníamos que haber hecho desde hace mucho tiempo. No me digas que fuiste a buscar a esos cabrones. Por Dios, güera, debiste esperar que me recuperara. Sí, güera, creo que nos expusimos demasiado. Tenemos que movernos de aquí. Esos cabrones no tardan en venir a buscarnos. Déjalos, déjalos que vengan. Es lo que queremos, ¿no? Pues que vengan, de una vez para que se acabe esto. De una vez por todas. Tenemos que buscar a esos hombres que golpearon a Luis. Mejor deja las cosas así. Esos hombres son muy peligrosos. Ay, a mí me importa un pepino que esos hombres sean peligrosos. Ellos no me conocen. Eso no se puede quedar así. Conmigo se chingaron. Llegó Fernando. ¿Qué pasa, mi hermanita? ¿Qué pasa? Pásale, pásale. Siéntate, Fernando. Quería hacerte unas preguntitas. Usted dirá. Solo quiero que me digas quiénes son esos dos tipos que te estaban golpeando ayer. Son Manuel y Raúl. Manuel es hermano de Antonio, un hombre sin escrúpulos que tiene azotada a toda la región. Ellos viven a las afueras de Zamora, en un rancho. Y hay una muchacha morena que camina con ellos. Siempre camina por la calle Lázaro Cárdenas. Seguramente trabaja con ellos. Gracias por tu información, Fernando. Gracias. Cuídate mucho y no andes solo por la calle. Gracias. Lo voy a ir a acompañar. Luis, siéntate, hermano. Muchas gracias, padrino. Mira, mijo, ya te ves mucho mejor. Pues, padrino, fueron unos buenos chingadazos, pero nada de cuidado y nada de muerte. ¿Qué hay que hacer entonces? Vamos a ir a darles una visitadita. ¿Te has vuelto loca? Ellos son muchos, nosotros solo somos cuatro y son muy peligrosos. Sería ir a un suicidio. A mí no me importa, yo les traigo muchísimas ganas. Nos van a conocer. Esto no se va a quedar así. Es más, vámonos ya. ¿Dónde andarán estos hijos de la chingada? Ya buscamos por todos lados y no podemos encontrarlos. Pues en algún lugar deben de estar, ni siquiera saben que los andamos buscando. Seguramente están en casa de Antonio, no salen de esa pinche casa. Aquí, comandante Carranza, estamos cerca del lugar, vamos para allá inmediatamente.
Vámonos. Mira, Antonio, estamos aquí porque queremos que nos digas exactamente qué es lo que está pasando con todo ese desmadre. Pues miren, hace algunos días llegaron al pueblo unos fuereños que me están haciendo la vida de cuadritos. Ya que no saben de quién se trata. ¿De quién se trata? ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo olvidarlo, cabrón, ese día? No me digas que se trata de los chamacos aquellos que se nos pelaron. Efectivamente. Así es el que necesito que me quiten esa basura del camino. Necesitamos gente de fuera. No podemos involucrar a más elementos, porque de lo contrario, se nos vendría el gobierno encima. No se preocupen. ¡Barbas! ¡Gordo! Bien, patrón. A la orden, patrón. Quiero que se vayan aquí con los oficiales a hacer un trabajito. Sí, sí, señor. Pues vámonos. ¿Qué reporte me tienes, Villegas? Dentro del lugar de los hechos se encontraron dos indicios: cartuchos percutidos considerados calibre .225, los cuales pertenecen a un rifle AR-15. De acuerdo a la versión de los testigos, la escena de crimen pudo tratarse de una guerra entre cárteles. ¡Qué bárbaro! Lo mataron con saña. Hubo alguien que le tenía mucho odio. Me pregunto, ¿quién pudo haberle hecho esto? Recuerda que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así es. Háblenle a Semefo que venga a recoger el cuerpo. A la hora, mi comandante. ¿Qué unidad se está haciendo todo de TikTok? R10. Te digo nada más. Sobre el como R10. R10, la 9, buena tarde. ¿Dónde está Antonio, maldita? No lo sé. Él mató a mis padres. Ana, te dije, carnal, te dije que los matáramos a todos y a esa pinche güera también. ¿Sabes qué, patrón? La venganza de la güera ya empezó. Malditos, malditos, no saben ni la cara que se acaban de echar encima. ¡Malditos! Han de
despertando el mismísimo demonio. ¡Maldito! ¿Qué noticias me tienen de Avelino y Javier? Nada, comandante. Ni seña de ellos. Se han vuelto ojo de hormiga. ¡Eso no puede ser! En algún lado tienen que estar. Tenemos que seguir buscando. Saben esconderse muy bien y parece que ya saben que los estamos buscando. Esos malditos son muy astutos. Por eso es que el día no han regresado a la comandancia. Rosita, termina el reporte, por favor. Sí, comandante. No se preocupe. Vamos, muchachos. Plata, plata. Se hace cargo, por favor, y con otro 323. No, pues te agradecería mucho si me dices noticias de ellos. Cualquier información que tengas, por favor, pásamela. Necesito encontrar a esos malditos. Buena, te tengo noticias. Mira, mejor voy para tu casa. ¿Qué es eso tan importante que tienes que decirnos, Julián? Pues ya sé dónde se encuentra Belino y Javier. Pero mañana tengo un asunto con Antonio. Ahí es donde puedes empezar tu venganza, güera. Así es, quiero matar a ese maldito perro. Llevo años esperando por eso. Pero eso sí va a estar cabrón, Julián. No sabemos con qué tipo de gente nos vamos a encontrar. Y luego ni armas tenemos. No te preocupes, Fortino. Armas tengo de sobra. Pero antes hay que prepararlos. Estamos más que listos. Llevamos años preparándonos para esta venganza. Vamos a ir a acabar con esos malditos. No puede ser que no podamos encontrar al Rufino y a Javier. No son invisibles. Pues ya ves que sí. Llevamos días buscándolos y no podemos encontrarlos. ¡Qué tontos somos, comandante! La patrulla tiene GPS. Es cuestión de hablar a la comandancia para que nos den la ubicación. Voy a hablar. ¿Y por un agua? ¿No quieren algo? Tráigame un agua, por favor, Valentina. Y un agua para mí. Julián. Güera. Gracias por ayudarnos. No te preocupes, todo está cuadrado. Traigo mi gente para que te ayude. Gracias. Esta vez sí quiero acabar con ese maldito de Antonio. Quiero agarrarlo con mis propias manos al desgraciado y matarlo. Hermanos, no podemos fallar. Tenemos que vengar a nuestros padres. Padrino. Claro que sí, hija. En cuanto me entregue la mercancía y yo me retire, allí hay que darle. Y no habrá otra oportunidad. Y no quiero que sospeche de mí. Sí será, Julián. Sí será. Thank you.
Oye, Avelino, ¿no es el comandante Carranza? Oye, sí. ¿Sabes qué? Uy, ya se lo llevó la chingada ese cabrón, ¿eh? Pues vamos para adelante. Pues vamos. Comandante, ¿qué no es la patrulla de Javier y Avelino? ¿Qué viento le traen por aquí, comandante? ¡Buscándolos! Como tiene días que no se han parado por la comandancia, pensé que les había pasado algo. Estamos bien, comandante. Hasta ahora que nos empezó a fallar esta chatarra de patrulla que traemos. ¿Qué se trae, pues, comandante? Quedan detenidos por tener nexos con el narcotráfico. Todo lo que digan será usado en su contra, cabrones. Voltea a ver para atrás, comandante. Eres un hijo de la chingada. Y luego con insultos, comandante. Baja la ropa. ¿Cómo eres de estúpido, comandante? Tú nunca nos vas a ver tras de las rejas. Ahora los papeles cambiaron, cabrón. ¿Qué fue lo que pasó? Explícanos. Hace rato mataron al comandante Carranza. ¿Cómo que los mataron? ¿Y quiénes fueron? No se sabe nada. Y a propósito, ¿ustedes dónde andaban? Salimos a hacer unas diligencias y ahora nos encontramos con esta terrible noticia. Qué pena. Ok, Rosa. Nos miramos después. Cuídate mucho. Qué raro andan estos. Woo!
Mira nada más. Pinche carnal, pinche sustote que nos sacaste. Qué bueno, eh. Pensamos que le estabas entregando los tenis a San Pedro, cabrón. En la rodilla. No, no te muevas, güey. Quédate quieto. Hey, no te preocupes. Ya viene el doctor. Tranquilo. Javier tenía razón. Oye, Javier, ¿te han salvado la vida alguna vez esos chalecos? 100% original. Garantizado. Claro, Antonio. Esto nos ha salvado la vida muchas veces. Dígame, señor. Tráenos a Julián. A ese pinche traicionero, pero lo quiero vivo. Y que nos confiese el cabrón aquí todo. Voy por él. ¿Pensaste que era fácil acabar conmigo? Te equivocaste, güera. Todavía no hacen la bala que me va a quitar la vida. Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, soy el comandante Herrera, el nuevo comandante de esa corporación. Agente Flores y agente Pano. Soy la secretaria del difunto comandante Carranza. Mucho gusto, a la orden. Voy a necesitar que me ponga al tanto de todo lo que sucede en esta agencia y en esta ciudad. Híjole, discúlpeme, pero yo solamente soy la secretaria. La que le puede ayudar es el agente Villegas. ¡Villegas! A la orden, comandante. Comandante Herrera. Agente Villegas, ¿verdad? Así es, su servidora. Voy a necesitar que me pongas al tanto de todo lo que sucede en esta agencia y en esta ciudad. Lo más pronto posible. Acompáñeme, tengo unos archivos que le pueden interesar. Por favor. ¿Qué pasó, Julián? ¿Para qué soy bueno, Antonio? Pues yo creo que para nada, cabrón. A ver, dime, ¿por qué me pusiste ese dedo? En ningún momento te he puesto el dedo yo, Antonio. ¿Estás seguro? Tan seguro. Andrea. No, mi familia no, Antonio. Mira, cabrón, yo tengo ojos por todos lados. Cuando tú vas, yo ya vengo. Dame una oportunidad, Antonio. ¿O qué puedo hacer por ti? Lo que tú quieras. ¿Te puedo poner a alguien? Pues sí, cabrón. Te estás acostumbrado a poner. Padrino, hermanas, este es mi amigo Pepe Ríos. Y de verdad, Pepe conoce todas las chingaderas que ha hecho Antonio aquí. Platícales, Pepe. Así es, en efecto. Ya lo conozco de tiempo ese cabrón. Y en realidad no les había dicho, a mí me chingó dos tierras. Y creo también, hasta ahorita, anda involucrado con dos federales. Por esos cabrones no te preocupes, ya les dimos su calentadita. No te conozco, ni sé quién eres, ni qué chingados quieres. ¿Y quién es? Quería matarlos con mis propias manos a los desgraciados, pero mejor que se pudran en la cárcel. Ahí van a sufrir más. Así me gusta. Ustedes se ven luego que son gente con agallas. Y aquí estamos para servirles. Pues muy bien, mi amigo Pepe. Nosotros le avisamos. Esta es la casa de la güera. ¿Estás seguro? Seguro que esta es. Porque mira,
Si me estás mintiendo, ya sabes lo que le va a pasar a tu familia, ¿verdad? Sí. Mira, ahí viene la güera. Bueno, Fortino, en eso quedamos, ahí estamos. Ok, Pepe, ahí estamos. Hasta luego. Gracias. Ahí estamos, Luis. A la orden, Pepe. Ya saben que estamos aquí para servirles. Te echamos un telefonazo. Bueno, güera, nos despidemos y al rato nos vemos. Ahí estamos, Ceci. Gracias, hasta luego. Pepe. Prepárense. Acaben con ellos. Maldito Antonio. Esto no se puede quedar así. Esta vez me voy a asegurar de que te mueras, maldito. Esta vez sí te voy a matar, desgraciado. Maldito Antonio. He estado revisando los archivos del comandante Carranza y encuentro varias inconsistencias respecto a los comandantes Avelino y Javier. ¿Me puede decir qué es lo que pasa? No sé muy bien, pero el comandante Carranza tenía sospechas de que estaba coludido con un tal Antonio, un narcotraficante. Eso es lo único que sé. Entonces no ando muy lejos. Esos agentes a mí también me dan mala espina. Tendré que revisarlos más a fondo. Pero por favor, no les vaya a decir que yo comenté eso. No se preocupe, yo sé cómo hacer las cosas. Patrón, te voy a cantar un corrido. Ah, caray. ¿Sabes cantar? Pues a ver si me sale. Voy a ver si me sale. ¿Cómo ves, güero? Pues que se lo aviente. Órale. Oh,
patrón, ya habla el comandante. La verdad que quieras. Fuera, ahorita regreso. Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el comandante que quiere limpiar esta área? Efectivamente. Mire, comandante, yo pienso que le conviene estar más de mi lado que de su lado. ¿Cómo la ve? Ni madres, cabrón, conmigo te equivocas. No tengo las pruebas suficientes para refundirte, pero estoy así para tenerte en mis manos. Y no voy a descansar hasta limpiar este pinche cochinero. Mire, comandante, ahorita no lo puedo beber. Estoy en mi fiesta privada. Es mejor que se vaya, porque no más falta que levante un dedo para que mi gente lo desaparezca la chica. ¿Cómo la ve? Mejor váyase. ¡Ríndete nada, cabrón! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! Estás arrestado por homicidio, por corrupción y por estar involucrado en el crimen organizado. Ya valió madre la ardilla. ¡Mano! ¡Párate, cabrón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Manos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! Malditos hocicones, los agarré con las manos en la masa. Están arrestados por corrupción, por información confidencial y por estar involucrados en el crimen organizado. Patrón, agarraron a la ardilla. ¿Qué? ¿Quién chingados fue? Pues el nuevo comandante. Ese pinche comandante me está llenando el buche de piedritas. ¿Quiere que hagamos algo? No. No, Andrea. Tú y el Mosco vayan a divertirse. Ya han trabajado mucho. Yo me voy a encargar de él. Está bien, patrón. Ay, compadre, hablando de otra cosa, ¿me quitaste mal en la fiesta privada? Me quedaron mal y me entretuve en un cargamento muy importante. ¿A que no sabes quién vino a visitarme? Nada más y nada menos que el jefe de jefes. ¿Y cómo andas en tu territorio? Muy bien, don. No se preocupe, jefe. Porque no quiero problemas con los demás cárteles. No, hombre, no se preocupe. Con ellos no te digo ningún problema. ¿Y la policía qué? La policía, hombre, la policía la tengo bien compradita. Pues, perfecto. Saludcita. Ahorita.
Me despido porque tengo otras cosas que hacer. Muchas gracias, patrón. Nos vemos. Bosco, acompaña al señor. Sí, es lo que le dije. La policía está en nuestro lado. En mi zona y en tu zona los tenemos de nuestro lado. ¿Y a qué no sabes quién vino a interrumpir mi fiesta? ¿Quién? Nada más y nada menos que el nuevo comandante Herrera de la zona. Mire, comandante, ahorita no lo puedo atender. Estoy en mi fiesta privada. Es mejor que se vaya, porque no más falta que levante un dedo para que mi gente lo desaparezca a la chingada. ¿Cómo la ve? Mejor váyase. Perro que ladra no muerde. Tírale unas croquetas a ese pendejo y verás cómo acepta la mordida. No te preocupes, compadre. Si no acepta la mordida, lo lleno de plomo al cabrón. Salud. Entonces, ¿qué decidiste con ese pinche comandante? Como tú dijiste, compadre. Si el perro no quiere croquetas, pues hay que darle plomo. Perro. Agente Pano, júntate a la gente. Lánzate para el rancho de Santiaguillo. Vamos por Antonio. Inmediatamente, mi comandante. Duraste la fatiga. Estuve así de irte a buscar. Ahora sí tengo las pruebas suficientes para refundirte en el bote. Pues como no quisiste de croquetas, quisiste el plomo, cabrón. Discúlpame, güera, es que me amenazaron a mi familia. Y de todo corazón te pido que me disculpes, güera. Sí, te entiendo, no te preocupes. Yo sé que era una situación difícil, pero sé que nunca me presionarías, no te preocupes. Con esto, por fin vas a acabar con Antonio. Gracias por toda tu ayuda. ¿Sabes qué? Es mejor que te peles porque van a andar detrás de ti. Gracias, amigo, de veras. Está bien, güera. Padres. Con esto vamos a acabar con ese maldito. Con eso se va a cumplir la venganza de la güera. We'll be right back.
Mataron los malditos federales. Eran Javier y Adelino. ¡Ay, qué perros tan cobardes! La culpa la tuvo Antonio, un poderoso traficante. Mi padre tenía una deuda que no podía pagarle, y por eso los mataron a él y a mi pobre madre. Hermanos Luis y Ceci también estaban conmigo en ese día de tragedia que ni recordar quisiera. Éramos solo unos niños huyendo allá por la sierra. Juré vengar a mis padres cuando algún día creciera, y se llegó ese momento, la venganza de la güera. Se la paga, comiendo con chingaderas. Y un saludo para Jaime Ceja y José Luis Flores de Verónica Denise. Por fin vengué a mis padres, a los que tanto adoraba. Ahora se encuentran presos los malditos federales, pero antes les di unos tiros a esos corruptos cobardes. También cobré mi venganza a ese pinche traficante. Iba él saliendo de misa de la catedral de Zamora, y cuando él menos lo esperaba, ahí le explotó una bomba. Ya con esta me despido y quiero darle las gracias a mi padrino Rufino por darnos muy buena crianza, y a Julián, mi gran amigo, por sus armas y su alianza. Verónica es